quiero estar en mi puto momento. Quiero estar cuando yo quiero porque así lo siento. Que no lo entendieron estos niggas, no me afecta nada. Yo les di dislike, ustedes puño arriba. Yo no te doy puño arriba, no es revolución. Tú no eres mi amiga, te saco el Max 2. Este hijo de puta no puede conmigo. Tienes que tener algo más que una simple resucitación. Una simple resucitación de cuerpo a cuerpo. ¿Cómo puedes resucitar algo que estaba muerto? Yo no le di like a este puto nega. Te di un pulgar abajo y eso que soy el César. No, no lo eres tú, cabrón. Yo del freestyle en skin soy la mejor improvisación. Este puto no saca una puta Mac 2. En mi dinastía le meto putazos de Mac 2. Este vato parece que es muy trabado. Neta, para mí que no le pegas bien bastardo. Vas a escuchar lo que todo es escuchamos. Eres el César porque muriste apuñalado. Apuñalado enfrente de mi gente, eso no es bueno y ni lo había notado. Eres Alejandro Magno, te mueres envenenado. No, por eso que mejor no pregunte, que yo sé que este puto solamente luce menos de lo que este puto conduce. A veces una puñalada hace falta para ver con quién te junte. Desde que este vato en la batalla solo es meche, vamos a ver cómo este lucha pa' que entre. Vamos a ver si este güey es el mejor. Tú eres Afrodita, pero yo soy el que te regala leche. La promesa, ¿no entiendes? Yo fui Prometeo, prometo y no cumplo, es lo que yo veo. Le va a clavar la daga, me lo dice este man. Pues ya llegaste tarde, ya no cabe ni una más. Ya no cabe ni una más, es lo que este me dicta. Pero yo no soy creyente de lo que este me recita. Para mí esta es una putita, en esa fronita. Tú eres puto, eres hermafrodita. Eres hermafrodita, hermano, ¿qué dictas? Mejor cállate a ver si entras a la dinastía. Este sabemos que no se echa un buen free. Hablamos de dinastía, yo me traigo un Yao Ming. Yao Ming, se dice Yao Ming. Este rapero en el free no me ganaré con el skill. Ahorita andaban diciendo que sacaban más. Yo soy el Snoop Dogg, con flow del Nate Dogg. Era de la anterior, pero ya me cambió. Se notó que hace tiempo el puso se la prendo. My flow, yo también desde que seré flow, pero no me gusta hacerlo porque el mío sobresalió. Este vato parece que no le pega, cabrón. Yo sí te voy a ganar en esta competición. Te voy a pegar, patrón a patrón. No, no, no eres Nate Dogg, güey. Muy apenas llegas a Papadón. Voy a decir que no tiene la ráfaga, soy el mejor. Dice que el sobresale, es de liga. Más bien el sobresale en la liga. ¡Tiempo! Ok, ok, ok. ¿Está bien tu oído? ¿Está bien tus oídos? ¡Ajá! 3, 2, 1. Hay una réplica entre Revolver y Exo. Un aplauso para Rainer. Anuncien que yo le quité su apodo. Canalitos, por favor, recuerden lo que les dije. Si quieren hablar, hablen bajito. Se está contaminando aquí adelante. Ok. 4x4, 5 vueltas. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Y la revientas en 3, 2, 1, reviéntala. Esta era la última porque te tengo que partir. Este rapero solamente se hace un mártir. Tú no eres bueno en el free. Antes de decir que eres bueno tienes que enfrentarte a mí. Ya me he enfrentado en la primera ocasión, pero papi, resulta que resultarás perdedor. Que no lo entiende este mamón, te puedo respetar afuera, pero dentro de la batalla no. Dentro de la batalla no, lo dice este cabrón, él lo respeta porque en la espalda trae la organización. No mames, no lo entendí, este cabrón estaba pasando el efecto Mandela, porque eso nunca pasó. Claro que eso nunca pasó, y no seas pendejo, no tengo detrás a la organización. Ellos no son como yo, pero yo soy el niño, güey, sales con la autoridad del sol. Con la autoridad del sol, eso a mí ya ni me manda. Yo tenía la clave, la tenía bajo la manda. No lo entendía que este es jalán por la banda. Y cuando le hacen algo va corriendo por la banda. No va corriendo por la banda, dice el nene. Yo sé que tengo este level, mejor que el Exo lo entregue. Él bajo la manga tiene clave, dice el nene. Y yo en los lentes, en la peli de pixeles. La peli de pixeles, hablando de lente. Entonces no era tan potente ese puto cabrón, porque yo soy diferente entre tanta gente con el pelo de guanta, porque tengo mi visión. Sí, pero no entiende ese cosmo. Yo la astrología lo miro todo redondo. Que no lo entiende este mamón. En el freestyle, tu jueguito me la peló. Tu jueguito me la peló. Lo malo es que estaba jugando en
en el juego del Jigsaw. No mames, no seas cabrón, no lo notó. Yo era Jigsaw, ahora el juego comenzó. Ahora el juego comenzó, antes ya había comenzado. Pendejo, yo estoy de 3 años pasados. Y tú por el primero que llevas estás alardeando. Pendejo, la experiencia ese día te está ganando. ¡Última vuelta! Eso para mí, que tú concluyes. Él ya tiene 3 años y eso está muy bien. Y si yo tengo uno, eso habla más de ti. Entonces dime quién sobresalió sobre quién. Obviamente yo en cosas serias sobresale la experiencia antes que tu soberbia. Pero no lo entiende el estratega. Esas estrategias se las saben, pero uno las complementa. ¡Tiempo! ¡Un aplauso para ambos! ¡Un aplauso! ¡Quieren seguirme con Taco, por favor! ¡Para de todos los jueces! ¡3, 2, 1! ¡Réplica! Igual, 4x4, 5 vueltas. ¡No le pego! ¡No! ¡Pon ese beat! ¡Gente! ¡Quiero mando arriba para ellos! ¡Es que no levante la mano! ¡Pero las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡La revienta es! ¡En 3, 2, 1, gane! ¡Culero! Sé que para los jueces tienes rabia. Y esa mierda mía a veces me causa rabia. Pero ¿sabes qué pasa, camarada? Que yo ya demostré todo. A mí no me falta demostrar nada. No va a demostrar nada en este evento. Entonces si lo botan es porque ya estabas muerto. Te daré una lección que yo he aprendido con el tiempo. Que ni toda la experiencia te podría comprar talento. El pendejo no lo entiende, me dio más lecciones. Construyete que el pendejo que tengo enfrente. Esa mierda es diferente, pero solo comprendidos. No todos me lo entienden. No todos te lo entienden y no lo están notando. Yo estaba enfrente de ti y te estaba ganando. Estaba haciendo la catarsis, no lo estaba notando. Pero si ya no tengo alma, que estaba vomitando. Si ya no tienes alma, que estabas vomitando. La rabia que llevas dentro porque alguien te está ganando. Porque eso se nota si solo eres frustrado. Entiende que los sueños no suenan complementados. No nos suenan complementados, aunque no me duela. Que ya tienes 3 años y no me dabas el suena. Sobrevalorado, por mucho que te duela. Y yo tengo más valor que un puto dólar en Venezuela. Papi era del anterior, hoy tienes que responder. Si tú tanto te lo piensas y tanto tienes que ver, recuerda que una improvisada tiene más fe. Tiene más fe, eso él lo vio. Era como la batalla, hace tiempo la perdió. No mames, no seas cabrón, no tienes voz. No te estaba respondiendo, me parezco a Dios. No me estaba respondiendo, es como Dios. Exactamente, soy un fiel creer de vos. Pero para mí no eres cabrón, tú eres Dios. Vas a creer en mí como yo en yo. Como yo en yo, y eso yo ni lo vi. Más bien pato el tablero, me siento tranquilo. Yo sería el Jesucristo sobre el beat. Porque aunque no me han visto, todos creen en mí. ¡Última vuelta! Creen en ti, eso no lo digas. Que hoy en día estás sufriendo la tercera caída. De las réplicas, ¿quién lo diría? Pero está bien, la gente no apoya a quien más demostraría. Eso está bien, pero no tuvo la virtud. No que eras bueno, no que te andes de nivel dentro del food. Claro que yo tengo la caída con toda la actitud. Pero no es el que mismo que crezca en la misma cruz. ¡Tiempo! ¡Un aplauso para este batallón! Ok. Gente, yo me contás, por favor. ¡Veredicto de los jueces! ¡3, 2, 1! ¡Gana Revolver!